¿Así que tú eres el piloto al que Troy acaba de marcar? ¿Quién eres? Me llamo Herschel Cree. Soy el V2 de la ciudad ventosa. Ven, un tío como tú me será útil y casi te garantizo que no te van a disparar. Zoe, un tipo llamado Herschel Craig me ha invitado a Chicago. Has tenido suerte. Herschel es el V2 de Chicago. Troy y él quieren ser el V4 de todo el medio oeste. Puede conseguirte tu tinta, Alex. Fija un punto de ruta y ve.
soy Herschel. Te estoy mandando una dirección. Ve allí y hablaremos. Ya era hora. Dame la dirección. Podemos hablar por el camino. Cruza la ciudad hasta el parque acuático y llega de una pieza. Este traje es caro. Vamos. ¿Quieres tu tinta de Zoid Ten? Puedo dártela. Ayúdame a conseguir mi V4 y esto. ¿Qué necesitas? Drogi. Derrota a sus corredores en mi nombre y yo consigo mi V4. ¿Puedes hacerlo? Claro. Bien, vamos a tatuarnos. ¡Espero que no te prives por mí! Es un trayecto corto. Ya estamos. Bien, así que tenemos un trato. Gana a Troy, dame mi V4 y tendrás tu primera tinta. Comprueba tu mapa. Tienes carreras que ganar. ¿Y después mi tinta? Ese es el trato. Ve a ganártela.
Hay un nuevo piloto en la ciudad. Un tío que te retó en Detroit. Lo recuerdo. Es el nuevo tío de confianza de Troy. Gánale y manda un mensaje. Tú otra vez. Advertí a Troy sobre ti. No tienes ese instinto asesino que diferencia a un cualquiera de un 5-10. Hijo, voy a darte ya por muerto. Vámonos. Quiero que humilles a ese hijo de puta, ¿me oyes? Ese es el plan, Kels. Ahora déjame hacer lo mío. Todo lo que tienes. Vas en cabeza, échale algo de mierda encima. ¿Qué? Ya conoces el credo de los 5-10. Sal de la ciudad y considérate afortunado de que te deje conservar tu coche. Tu reputación sigue mejorando. Un tuneador de todoterrenos de Nueva York nos ha contactado por la red 5-10.
Podrás tunear allí tus coches cuando quieras. También puedes terminar tus asuntos aquí antes de usar otro coche. Los coches todoterreno están modificados para ser fuertes y versátiles, perfectos para terrenos mixtos. Los todoterrenos son ideales para cuando no sabes qué te vas a encontrar y no te puedes fiar de la superficie. Alex, haz las maletas. Te vas a Las Vegas. De vacaciones, ¿no? Te equivocas. Necesito que hagas un favor a un socio que tengo. No soy tu recadero, Zoe. Es por trabajo. Es un... digamos que un experto en logística. Puede llevar lo que sea a cualquier lugar. Lo quiero en nuestro equipo. ¿Tiene nombre? Omar. Lo necesitamos. Os veréis en Las Vegas. ¿Te mandas a Zoe? Yo no lo habría dicho de esa forma. Tú debes de ser Omar. Si te envías a Zoe, debes ser bueno. Necesito que ganes una carrera para mí. Tengo mucho dinero en juego. ¿Crees que puedes hacerlo? Si Zoe apoya a un ganador. Zoe dice que esto debería estar tirado para ti. Demuéstraselo. Lo has hecho mejor de lo que yo lo haría. Sería bien tenerte en mi equipo. Vale. Mabel Zoe me tiene preparando operaciones en Nueva York. ¿Por qué Nueva York?
Lo descubrirás. Aviento, Alex. Tengo una carrera para ti.
entre el sur de Chicago y el norte de San Luis. Voy. Estamos intentando dominar la escena de carreras de todo el medio oeste. Gana estos tíos para Chicago. ¡Destruye a estos idiotas! ¡Esfuerzo, tío! Sigue así y conseguirás tu tinta enseguida.